Buenas noches, bienvenidos a primer plano en este, el último programa del sexenio. Ya el próximo lunes estaremos con un nuevo presidente de la República. Y el primer tema que hemos elegido para compartir con usted nuestras ideas es el de la próxima toma de posesión de Enrique Peña Nieto el próximo sábado y las negociaciones que se han hecho para que pueda ir a rendir eh, protesta. Lo primero que yo quisiera plantearles aquí a mis colegas es que creo que esto nos dice mucho de la democracia mexicana y lo mucho que le falta para consolidarse, porque si ni siquiera podemos garantizar, por buenos o por malos motivos, que haya una toma de posesión, como siempre fue en San Lázaro, frente a la representación de la nación, en donde están, desde luego representados todos los partidos eh, políticos, pues sí nos habla de que falta un consenso básico uh -huh. en nuestra democracia mexicana. No conozco otros países en donde, como las últimas 15 días, los líderes parlamentarios de la fracción del partido del presidente, esto es el PRI, Leo Fabio Beltrones, y eh, Emilio Gamboa estén en arduas negociaciones al interior del Congreso, como si no tuvieran otras cosas más importantes que hacer que negociar la posibilidad de que entre el presidente Calderón a dejar la banda presidencial que ha aportado durante los últimos seis años y la reciba quien la aportará los próximos. Sabemos que ha habido una reforma importante en este país a raíz de lo que ocurrió en el 2006 y que ahora, en caso de no poder rendir protesta el presidente Peña Nieto, podría hacerlo desde en algún salón alterno hasta frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también. Nos habla eso de que tengamos, que hayamos tenido que introducir una reforma de esa naturaleza. También nos habla de esa falta uh -huh. de consenso sobre los mecanismos básicos de la democracia. En todo uh -huh. caso, a lo que se ha llegado es que podrá entrar, estar unos minutos, rendir la protesta que marca la Constitución y después salir a dar su mensaje no frente a los interlocutores naturales que son con quienes va a tener que trabajar los próximos tres años, porque en 2015 se renuevan eh, la Cámara de Diputados, sino que tendrá que irse al Palacio Nacional, un recinto presidencial, a dar su mensaje. Me pero, parece que esto ver, no está María, todo yo bien. Tendría un pequeño matiz a una de tus afirmaciones, dijiste no, no tendremos aparentemente una toma de posesión o de protesta. Como siempre la hemos tenido y ahí habría que introducir el claro, matiz, porque en 2006 no, no, la, no la tuvimos. Entonces, Simplemente antes de 2006 sí, creo que tu, tu afirmación se sostiene, pero estamos en presencia del 2006 todavía en 2012. Uh -huh. Eso es lo que en el fondo está planteando la dificultad. Eh, habrá una situación como la que se presentó en 2012, en donde el presidente, 2006. Que, en 2006, cuando el presidente se presentó por la puerta de atrás y entró eh, abruptamente a tomar rápidamente posesión y volverse a retirar, o tendremos una toma de posesión donde el presidente de la República entre por la puerta de adelante en San Lázaro y eh, Pueda tomar protesta frente al Congreso de la Unión, no frente a la Cámara de Diputados, porque en ocasión de la toma de protesta se abre un periodo en el cual el presidente, en una sesión solemne donde concurren diputados y senadores, simplemente okay. para recordar esto, tiene que protestar, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados sí. Unidos mexicanos. Pero de todas maneras es importante lo que señala eh, María Amparo, es. Eh, es algo así como protestas y te vas, eh, recordando a un clásico también del, del panismo. No era, eh, obviamente... Era don José Luis Borges, ¿no? El bueno, que, sí, exactamente. Perdón. La idea es que hubiera podido eh, tener más solemnidad, más oh. tranquilidad, si el país estuviera en ese, en ese estado de ánimo. Pero también es importante notar que ya desde ahora, desde hace un tiempo, pero ya en este momento, las autoridades con uso de la fuerza ya decidieron eh, blindar eh, la zona, ¿no? la zona cercarla. Y cercarla de una manera ostensible. ¿Eh? Ponen esas mamparas de metal que son de por lo menos dos metros o más de alto con una mirilla para que desde atrás estén los policías o el ejército o quien sea eh, a una distancia grande. Entonces son dos cosas, María Amparo. Tú dices dentro, dentro, y si nada más están los puros congresistas, diputados y senadores, sí. hay problema, porque una parte de ellos puede hacer lo que hizo eh, en otras ocasiones y protestar ostensiblemente, basado en que dirían en que la elección no fue juego limpio. Correcto. Sino que hubo dicen comprar votos, etcétera. Y luego afuera, afuera, en una situación eh, normal debía estar el pueblo, los verdaderos soberanos. No lo y debían de estar, pues, muy contentos, eh, diciendo ya viene eh, el nuevo gobierno, God save eh, the king. la cosa eh, que nos prometieron aquí van a empezar. Pero lo que está mostrando esto de, de tener el, el metro, ¿no? En la estación es. que da a pues la Cámara de, de Diputados, esa cerrada. Espacios ah, en sí. donde los vecinos pueden entrar, nada más los vecinos, sin auto, y después de identificarse y pasar por, eh, no el Arco del Triunfo, sí, sino el Arco... Los retenes, ¿no? <laughs> los, los retenes. Todo esto también <coughs> avala sí. a lo que dice. Es uno sobre otro. Son dos instancias en donde se nota la tensión. Eh, el ambiente está tenso, no hay eh, celebración, hay toma del poder, casi diría yo, más que toma de protesta. Y entonces el poder desde afuera nos dice, cuidado, eh, aquí estamos nosotros, esto eh, va a mostrar eh, la fuerza del nuevo mandatario. Dice Lorenzo, toma del poder y creo que... Creo que hay algo de, de simbólico en, eh, en la forma como va a ser ungido presidente Enrique Peña Nieto de sus objetivos, de, de su esencia, porque por un lado está el, el, el esfuerzo notable que ha hecho el PRI para lograr una ceremonia tersa, impecable, que respete las formas, como en el pasado, porque en el viejo régimen... Viejo régimen priista, el, las, ceremon las, las ceremonias de toma de posesión transcurrían apegadas a un guión perfectamente establecido en el cual todo mundo se portaba de manera adecuada. Eso desaparece el cuando primero porfirio. de septiembre de 1988, cuando eh, se levanta Porfirio Muñoz Ledo uh -huh. e increpa a Miguel de la Madrid que estaba dando su informe por eh, el tema de las elecciones. De 1988 a la fecha, el Congreso, cámaras, diputados, senadores, eh, se ha caracterizado por la efervescencia, las divisiones, la polarización que existe en el país. Ahora, eh, Emilio Gamboa, eh, Malio Fabio del Trones, quieren con sus buenos oficios lograr un regreso al pasado. Pero luego Lorenzo señala esa obsesión con la seguridad, que me parece podría ser uh, uh, un síntoma del, del fondo, de que Enrique Peña Nieto tiene entre uno de sus principales objetivos la recuperación, hasta donde se pueda, del poder que los presidentes alguna vez tuvieron. No necesariamente lo va a lograr, pero la intención ya está ahí mm. y desde que era gobernador y durante eh, su campaña como candidato, ha mostrado una obsesión con las formas, con el protocolo y con la seguridad, absolutamente congruentes con lo que estamos viendo ahora. A mí me parece que es eh, ilógico, que es ofensivo, que durante una semana antes se ocupen los espacios, creo que, que rebasa con mucho. La tradición incluso del 2006, que si mal no recuerdo, no se ocupó con una semana de anticipación. No me acuerdo con cuánto tiempo de anticipación, pero creo que esto es producto de lo que se vivió en el, en el 2006. Sí. Y también creo que las formas democráticas son importantes. Desde luego me importa más el fondo, Sergio, como a ti, que, que las formas. Yo no encuentro todavía elementos para decir eh, que Enrique Peña Nieto piensa o tiene la intención, como tú decías, de restaurar el viejo el viejo orden o de volver No, perdón, al, al el viejo, presidencialismo. El, bueno, el presi el pres bueno, pres es que el presidencialismo está identificado bastante con el viejo orden, ¿no? Esta idea de un poder monolítico. No he visto la intención, creo que también creo que, contigo que si tuviera esa intención pues va a ser muy difícil imponerla porque no el méxico de hoy no es el méxico de 1988 ahora me parece que esta toma de posesión, a mí me gustaría escuchar el mensaje del presidente al interior de, de San Lázaro. Insisto, estamos en un esquema de división de poderes y con quien va a trabajar prioritariamente es con todas las fuerzas al interior del Congreso. Y tenemos otra vez un episodio, ya por sexta ocasión, de gobiernos sin mayorías. Entonces, me hubiera parecido muy bien que pudiera dar... Eso y también los informes presidenciales ahí al interior y no tenerse que ir a, a esconder, ¿sí? ¿sí? Eh, aunque es un lugar público, a esconder a a refugiarse, digamos, a Palacio Nacional. Creo con todo que va a tener mejores condiciones de las que tuvo eh, sí. eh, Calderón. En primer lugar, porque. Hay menos sospechas, aunque todavía un buen porcentaje de la población duda de los resultados electorales, hay menos sospecha sobre estas elecciones que la que hubo sobre el 2006. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la se distancia. contaron la distancia y se contaron, se recontaron más del 70% de eh, los votos. Entonces creo que hay menos duda. Segundo, porque el PAN... Va a jalar del lado del PRI para que haya una toma de posesión, pues, eh, más, eh, más tranquila. Fue igual, eh, Paoli, con sus aSegúnes, ¿sí? Porque el, el PAN sí ha tenido y creo que va a volver a su posición de oposición leal en la que se siente muy cómoda. Y tercero, creo que el PRD está mucho menos radicalizado a pesar de las divisiones internas, está mucho menos radicalizado. Hoy escuchábamos al grupo de senadores diciendo nosotros sí vamos a asistir. Entonces, aunque se necesita nada más una, dos, cinco gentes para tomar la tribuna, creo que ahora va a ser mucho menos Pero, escandaloso el... Bueno, me, el me gustaría hacer dos, eh, dos eh, argumentaciones, eh, no sin dejar de señalar que... Eh, lo que yo hice con tu primera intervención fue un matiz, no estaba en desacuerdo con el conjunto, sí, sino no, de decir, sí, eh, no ha sido siempre, sino que hay la excepción, porque es una excepción muy relevante, es una excepción que está repercutiendo en la situación actual. No, no es una situación que se ha superado para tener una democracia consolidada cumpliendo con todas las formas, ritos uh -huh. y términos de la ley, sino que está habiendo conflicto para esto. Era, era una de las cuestiones que yo quería. La otra cuestión que quiero aclarar es que aparentemente las negociaciones que se han hecho por las notas que he leído y he escuchado en los medios informativos eh, implican que tendrán una toma de posesión y una protesta muy breve en los términos constitucionales y no habrá un discurso eh, no, eh, no. Se, se va a Palacio sino, se va y no ese día sino al día siguiente no, no. o sea es no aparente, acabo de leer dos notas que que dicen que no será el mismo día para no provocar, porque no hay condiciones políticas, dijo alguien que creo que fue, bueno, no, no, no quisiera bueno. atribuírselo, eh, para el mismo día, sino que lo va a pasar el día 2, y entonces va a ser el discurso político el día 2. Todo esto habla de las diferencias e irregularidades o, o las tensiones, si quieren, que se están presentando. Y la otra es una duda que tenemos, además de las dudas de la toma de posesión, de la duda de cómo viene el gabinete, porque se han estado estableciendo una serie de filtraciones en los periódicos etcétera que hablan de que bueno quién será el secretario de gobernación un supersecretario porque ahora va a tener muchos poderes como ya hemos analizado en otra ocasión y volveremos a analizar hoy quién va a educación se está hablando de choi como secretario de educación. en fin eh, estas son las otras interrogantes que veremos en los próximos días. Bueno, pues nos tenemos que ir a corte, ah, ya nos dio tiempo de otra no, no? intervención, ah, pero quédese con nosotros, vamos a un próximo bloque. Perdón, ya les tomé. Pues bien, ahora vamos a la herencia, que es lo que nos dejó Calderón, pero no quiero irme sin tocar algo que se relaciona con el bloque anterior y que tiene que ver con este. En la. Manera como la seguridad del Estado está rodeando al Congreso y limitando el acceso a, estaciones, a una estación de metro y a las zonas aledañas, queda la duda si es eh, simple rutina o saben algo que nosotros no sabemos. Es decir, ¿hay alguna amenaza del crimen organizado que lleva a esta fórmula tan, eh, pues, tan notable es eh, eh, el mensaje es queremos simplemente tener esto libre de protestantes o queremos esto tener libre de amenazas que ya sabemos que eh, están ahí latentes como quiera que sea cuando nosotros eh, ha hacemos Ahora, ahora o en el futuro el balance de eh, Felipe Calderón tenemos que tener en el centro lo que fue su centro eh, político y es la lucha en contra del eh, crimen organizado. Ahí está una de las herencias. Cuando uno declara la guerra, eh, recordemos que al principio se habló de guerra, después ya no, eso se quitó. Pero en fin, vamos a tomarlo como fue al inicio. La guerra contra el crimen organizado. El Estado tiene la obligación y el derecho de defenderse y acabar con ese crimen organizado. Pero si no acaba, si pasan seis años y no hay declaración de victoria, yo diría que implícitamente se está haciendo la declaración de derrota. Ese es uno de los puntos que nos deja como herencia. El otro, que considero importantísimo, es que la regla de juego limpio se rompió en el inicio, cuando la campaña electoral de Felipe Calderón, cuando las elecciones no dejaron plenamente satisfechos al, a, a muchos, un tercio por lo menos, eh, de la ciudadanía. Ahí hay otra herencia, son dos pues eh, que estoy poniendo aquí sobre la mesa, no son las únicas, son mucho más. Cuando se pudo, se pudo haber consolidado la idea de que en México sí ya era la época del juego limpio, que la elección ya no iba a ser un problema, iba a ser una rutina. Bueno, pues no ha sido. Y esa es otra herencia eh, de Felipe Calderón, pero hay varias. Pongo es, esas, ustedes eh, cuáles son las que eligen. Mira, yo elegiría para seguir con la misma línea de argumentación que empleen, si en el bloque pasado argumenté que. El objetivo de Peña Nieto sería restaurar el presidencialismo, algo que abundaré un poco después. En el caso de la herencia, no de Calderón, sino del panismo, es decir, de Fox y Calderón, creo que es evidente que hay un deterioro de la figura presidencial. Más allá de si se fortaleció o no el Estado, eh, estamos, estamos tocando temas complejísimos en términos de un balance para hacer un balance objetivo. Pero sí creo que se puede afirmar eh, eh, con, con suficientes elementos que tanto Fox como Calderón, eh, de manera voluntaria o totalmente accidental, involuntaria, deterioraron la figura del presidente. En el caso de Vicente Fox, por eh, la frivolidad, que iba desde comentarios o comportamientos poco adecuados a la... Eh, solemnidad ceremoniosa con a la gravedad. que nos tenían acostumbrados los presidentes, besarse con la... Eh, eh, con, este, con Marta Zagón en, en un avión del, y luego en el Vaticano, eh, tutear a todo el que se le acercaba y dejarse tutear, disfrutar de eso, es decir... ¿Referirse a sus hijos antes que al Congreso de la Unión? Hablar de sus hijos <laughs> y antes la de... del Congreso de la Unión, que fue en el primer momento, su primer acto como presidente electo, eh, y Felipe Calderón creo que también sí. se, eh, ha tenido comportamientos que desmerecen aún a esa imagen que tenemos. Los mexicanos uh -huh. somos muy ceremoniosos y, aun cuando eh, querramos eh, que el, el, los poderosos se sometan a la voluntad popular, también nos gusta que el que tiene cargos respete ciertas normas. Y en ese sentido, confieso que. La, el, el comportamiento que está teniendo Calderón en sus últimos días, ese, ese impulso frenético por declarar o por inaugurar, rompiendo algunas formas de protocolo, me parecen eh, totalmente fuera de lugar, pero que ilustran este patrón de deterioro de la solemnidad del cargo, al que ahora llega alguien que está decidido a imponerlo y tal vez el contraste eh, nos va a llevar un poco de tiempo en digerir el regreso a esas formas el regreso de esas formas yo dentro del balance sin duda lo más importante me parece lo del crimen organizado Lorenzo pero pues no voy a abundar eh, sobre ello no que yo piense como en la tesis del libro de Rubén Aguilar y Jorge Castañeda que son los muertos de Calderón pero o sea, el saldo real, pues es ese, ¿no? De una estrategia que llevó a enfrentar al, al crimen organizado, y creo que pues por eso quedará marcado este eh, sexenio. Pero viniendo de gobiernos panistas, yo creo que hay tres, y digo viniendo de gobiernos panistas porque eso está en su doctrina, estaba en sus programas de acciones, etcétera, yo creo que hay tres eh, este, temas en los que sí nos salió debiendo que incluso empeoraron los, los índices. El primero es el de corrupción. Si con algo se identificaba sí, el PAN entera. desde su creación en 1939, era con la famosa, ¿cómo se llamaba? Justa medianía, o bueno, la medianía, ¿no? Y lo que vemos es que los índices no, de corrupción. La es de, del señor Juárez. Bueno, de, viene desde Juárez, pero la había tomado no, este no. Gómez Móvil. Honra de eso, honestidad. Bueno, okay. Honra de eso, honestidad, no valiente, tú sabes más, de, más o menos, del pan, ¿no? Era de, pues, eh, yo... en, y en materia de corrupción, todos los índices de transparencia <laughs> nacionales e internacionales, México ha ido como los cangrejos para atrás. No digo que sea una cosa que se puede resolver en un sexenio nada más. Pero cuando menos hubiéramos esperado sí. alguna mejora o los ladrillos, sí. ¿sí? los cimientos para mejorar este aspecto que tiene pues muchísimas ramificaciones, entre otras en el desempeño económico. El segundo es la educación y en particular la relación con el sindicato, ¿sí? que también es una cosa que es pues propia del de sí, PAN. Sí, claro. Y lo que vimos durante ahí sí los 12 gobiernos panistas 12 fue años. una relación. Totalmente intricada, perversa, eh, oscura, bueno, ni tan oscura, ¿verdad? Porque sabíamos no, de todo abiertamente, este, que sí. impidió las reformas en, en materia educativa. Y finalmente, una que simplemente no apareció en la agenda del presidente Calderón, que es el federalismo, que también era una bandera del PAN. De el sí. pan desde sus inicios y cuando empezó a ser más fuerte en la oposición, y no vimos una sola iniciativa. Por el contrario, se permitió durante estos 12 sexenios que gastaran a manos llenas los gobernadores sin exigir nada a cambio. Ahí veo yo los tres las bueno, tres grandes deudas pero de esta es, Calderón. Es cierto que no hubo acento en el federalismo en cuanto a desconcentración. Pero hubo acento en el feudre, feudalismo, Feuderalismo. como se ha dicho, ¿verdad? Porque se constituyeron feudos donde los gobernadores eh, no tienen que rendir cuentas claras y se mueven con una libertad autoritaria que corresponde al antiguo régimen, no a un régimen que se proponía renovar. Yo quisiera meter eh, dos temas eh, positivos y dos negativos para no dejar de reconocer algunas cuestiones que fueron importantes. Yo creo que el manejo de la economía, y que va a terminar con un crecimiento de alrededor este año del de 4% aparentemente, pues fue un manejo adecuado desde la perspectiva de una economía ortodoxa de un régimen capitalista. Segundo, creo que fue una... Eh, pues una atinada construcción de infraestructura que avanzó en muchos terrenos, carreteras, presas, etcétera, como había prometido al principio de su gobierno. Tal vez no todo lo que había pensado, pero sí se avanzó bastante allí y en salud, en la cobertura de salud con el Seguro Popular. En cambio, sí. Coincido contigo, María Amparo, muy claramente y con todos, en realidad, en que hubo un rezago muy fuerte en materia educativa, que era una materia fundamental para el PAN. No solo en el combate al corporativismo, sino en la dotación de educación. Este, finalmente, el fundador del PAN fue rector de la UNAM, fue un hombre de la cultura, un hombre de la intelectualidad, que tenía la educación como algo fundamental. Entonces, aquí tenemos que no solo... Eh, todavía en el primer sexenio, el, el de Fox, fue un Gómez Morín, el subsecretario de Educación Básica, no se les olvide. Pero en el segundo, bueno, la acentuación de esto que has marcado claramente, era, era el yerno de Doña Herbester. Entonces ahí no había posibilidades de transformación, porque estaban anclados con los intereses corporativos del sindicato, no siempre transparentes, por cierto porque las comisiones, etcétera. Y la otra cuestión que está dejando como déficit, hoy viene una nota muy relevante en reforma, es la cuestión de los ninis. Han aumentado el número de ninis en este sexenio. Notablemente, es decir, muchachos que se encuentran en edad de haber estudiado y de trabajar, no estudian ni trabajan, no tienen posibilidades, no tienen acceso. Estamos en ese terreno en la desesperanza que es una de las más fuertes lacras de nuestro sistema, sí. ¿no? Que la gente de juventud no tenga expectativas de avance, de progreso, de educación y de empleo. Y eso cuando eh, nos encontramos en una etapa de la historia que esta es independiente de Calderón, del de llamado bono demográfico, que es cuando más se debió de haber puesto el empeño en eh, la creación de empleo y sobre todo para los eh, ¡Oh! aquellos jóvenes. Que ya tenían sus estudios. Sí. Eh, lo de los ninis que tú señalas hoy, eh, que sale hoy en, el, en alguna prensa, es que quienes más posibilidades de desempleo tienen son los que están mejor preparados. Sí. Entre más educación, menor Minus. empleo. Y ahí yo entraría un poquito en, en eh, discusión, discusión con Tigo, eh, Francisco José, porque dice: la economía se comportó más o menos bien. Bueno, no, ya el 4% ya no es ahora el, eh, eh, lo la que tradición. se espera para este año, pero su, dejémoslo así. El bueno. crecimiento real de la economía es de menos del 1% punto en cuatro. promedio. Yo me refería al buen cuatro. manejo de las finanzas eh, públicas. Bueno, las finanzas, pero las finanzas para qué sirven? Si no te dan empleo a estos jóvenes, esas finanzas se podrían ir al demonio. Eh, el punto es que hay que aterrizarlo en estos eh, jóvenes. Esto que dijiste, la desesperanza. Esa parte es eh, realmente desgarradora. Entre que no se estableció el juego limpio como se pudo haber establecido, y ya, que fue una de las grandes herencias políticas, y la otra, dar esperanza. Es que la desesperanza está ahora dándole vueltas a muchas partes de las zonas eh, eh, sociales mexicanas, pero bueno, nos tenemos que ir. Eh, pero no se nos vaya, espéranos, la conversación sobre esto continúa. En el primer bloque entramos en desacuerdo, María Amparo y yo, sobre el tema de los objetivos de Enrique Peña Nieto. ¿Ah? Ay, aseguré que Enrique Peña Nieto quiere regresar hasta donde le sea posible a los, uh, al presidencialismo. Voy a dar las razones en las cuales fundamento mi afirmación. Primero, el, eh, en su tesis de licenciatura. Si uno la revisa con cuidado, él aparece con toda nitidez su admiración por el presidencialismo como forma de gobierno y su admiración por Álvaro Obregón, al que considera el gestor del presidencialismo mexicano y además un personaje admirable por el éxito que tuvo. Dice él se retira invicto del campo de batalla, ganó todo. Por tanto, tiene esas, eh, esas, eh, esas dos figuras y además, eh, por, otra, por otra evidencia, su admiración por Carlos Salinas de Gortari o por Napoleón Bonaparte sí muestran una eh, que le gusta esa idea. Segundo, él viene, es lógico porque él viene de un grupo eh, político, el grupo Atlacomulco, en el cual se preservaron las, la esencia del presidencialismo sí. y el autoritarismo mexicano, la disciplina jerárquica, el, la obediencia al líder eh, sin ninguna cuestión, la lealtad absoluta. Y como gobernador del Estado de, de México a partir del 2006, él demuestra que él hace todo lo, hizo todo lo posible por ejercer el poder a, al viejo estilo controlar la crítica, maiciar a los eh, opositores del PRD o del PAN, que se dejaron comprar, por cierto, sí. favorecer a los eh, aliados, no a todos, a algunos, favorecer a los aliados, eh, ayudar a los empresarios serviciales eh, con contratos jugosos y Decir, sobre a ellos su sucesor. nombrar a su sucesor. Y finalmente, su campaña. Eh, recuerda el, los manejos modernizados, por supuesto, de las campañas de López Portillo, Echeverría o Carlos Salinas. Ahora, dicho esto, de ninguna también hay que reconocer que Enrique Peña Nieto mostró pragmatismo. Uh -huh. Mencionó tres casos cuando en el 2009, el, el eh, perdón, cuando en el 2006 el PRD eh, avanza en las conquistas de, de, de poder en el Estado Exacto. de México, lo reconoce, lo acepta. Eh, después, cómo reacciona ante las críticas del movimiento estudiantil que se inicia en Libero en mayo. Y finalmente, hace unos días, cómo el PRI recula cuando las mujeres se unen para frenar la desincorporación o la autonomía del Instituto Nacional de las Mujeres. Es decir, hay una intención de restaurarlo, pero también un pragmatismo y vamos sí, a ver qué pasa. Es que yo tomaría esa última parte que presentas para hacer un poco el contraste, porque luego a veces caemos en una especie de, de coincidencia absoluta y realmente hay que hacer algunos contrastes porque el análisis consiste en eso. ¿no? Yo creo que aunque quisiera, aunque quiera... Teniendo por buena tu afirmación de que quiere restaurar el presidencialismo, no le será posible. Creo que no le será posible por las siguientes razones. No las voy a enumerar en números, pero a ver cuántas alcanzo a plantear. Primero, por la, la más importante para mí es que la sociedad mexicana ha cambiado. Es una sociedad mucho más participativa. Hay una pluralidad que se expresa en el Congreso y en las gubernaturas de los estados, que ya no son de un solo partido. Eh, hay una serie de factores y de instituciones nuevas como la Elifai, etcétera, que tienen una función para estar eh, vigilando eh, la, la información pública y no va a poder hacer su sacrosanta voluntad. Eh, yo creo que tampoco podrá nombrar a su sucesor, ni creo que lo intentará siquiera. Pero bueno, son cuestiones que veremos en el curso de, del sexenio. Lo que es cierto es que la pluralidad de la sociedad mexicana, las nuevas condiciones de participación, los nuevos actores políticos de los cuales vamos a hablar también un poco en un siguiente segmento, van a impedir que haga lo de la restauración, que haga esta restauración del presidencialismo, sobre todo en su faceta autoritaria. Tal vez hay algunas cuestiones que van a restaurar. De hecho, esta transformación que se ha hecho de la Secretaría de Gobernación, dotándola de una fuerza grande, a mí me deja la impresión de que se está tratando de obtener un jefe de gobierno para separarlo un poco de las funciones del jefe de Estado. Como se planteó en algún momento en los gobiernos de coalición y en alguna cosa, que era más bien una tesis de Manlio Fabio, eh, Beltrones, la, la jefatura de. Etcétera. Esto es lo que ahora se está poniendo en la nueva ley orgánica de la administración. En el cambio que se acaba de hacer se dice que el secretario de gobernación coordinará el gabinete. Este es un asunto que no decía la ley orgánica, orgánica. de la administración anterior. Bueno, Entonces, yo creo que no va a poder haber un regreso tal cual, sino algunas tendencias que sí van a repercutir. Más allá de, de las intenciones, creo que lo que señalas eh, es, es correcto y el gran reto de Peña Nieto va a ser gobernar un país, no gobernar el Estado de México, en donde sabíamos que el Congreso era mayoritariamente del partido del gobernador, los órganos eh, autónomos o llamados autónomos estaban capturados por la gente del de gobernador. Vimos las prácticas en cuando fue la elección de Erubiel el nuevo gobernador del Estado de México, en donde, bueno, todos tuvimos oportunidad de ver videos en donde se pedía abiertamente dinero a los funcionarios públicos, etcétera. Entonces, pues bueno, esto no va a ser como el Estado de México. Las condiciones son totalmente eh, distintas. Ahora, creo, para darle una, un viraje eh, al tema, me parece que va a entrar en condiciones que le van a ser favorables. Yo lo que estoy viendo hasta este momento es que el PAN está haciendo una, o bueno, o que va a ser, por los planteamientos de ahora y por lo que ha negociado para el Congreso, para las iniciativas, etcétera, que va a ser una oposición, como decía en el otro bloque, una oposición leal. Uno, pues, porque es su costumbre, y dos, porque coincide cuando sí. se habla del PRIAN, ¿sí? coinciden mucho con los proyectos que está sí. planteando Peña Nieto. De hecho, el PRI es responsable de haberle frenado algunos de, algunas de las reformas estructurales. Entonces, por esos dos motivos. Segundo, va a tener instrumentos mejores que los que tiene, que los que tuvo Peña Nieto, ahí está, por ejemplo, la iniciativa preferente, que le va a permitir mandar 24 iniciativas al presidente Peña Nieto con este carácter. ¿no? Entonces ya tiene un instrumento más. Tercero, se va a enfrentar con una izquierda dividida, mucho más dividida de la que se enfrentó Calderón, y eso lo va a beneficiar en el sentido de que va a poder negociar con una parte de la izquierda y probablemente. Con el bloque eh, panista. Y aunque el crecimiento ha sido, desde luego, insuficiente, de punto cuatro en todo el sexenio, creo que lo deja. El presidente Calderón en el, la senda del de, crecimiento y también va a poder aprovechar. ¿De cuatro. En el sexenio. De ah, cuatro como. Entonces, eh, pero eh. según puede uno leer los pronósticos y las esperanzas que se están poniendo en México, una, otra vez como una potencia que le toma ya el lugar a Brasil, etcétera, creo que lo va a dejar bien en términos de las percepciones en otros países para atraer inversión. Si capitaliza esto, ya no lo sabemos, ¿no? Pero Ahí, está en mejores condiciones. Eh, mejores condiciones, eh, yo pondría salvo una. Eh, la eh, es eh, la inmediata, sí. la del crimen organizado. Tienes toda la razón. Ahí no se ve, eh, ponle que lo de sí. The Economist que dice aquí ya estamos ante sí. otro tigre en México, va a inundar al mercado norteamericano, Muy etcétera. Mismo. Que tengo mis dudas, pero supongamos que, que tiene razón The Economist. Eso no incide en, el, en la raíz de la violencia, tiene de que acuerdo. tener una estrategia distinta y no nos la ha dicho. No nos ha eh, explicado en qué consiste una nueva fórmula para enfrentar eh, la, las organizaciones armadas y luego la inseguridad en general. Sí. Pudo haber sido eh, el general Naranjo si se hubiera seguido su, eh, el general colombiano que va a ser su asesor. Sí, sí. Eh, o iba a ser su asesor, quién sabe, eh, seguirle dando vueltas a la idea de que ahora se va a enfrentar a la inseguridad y no al narcotráfico. Eh, si nos lo hubiera podido decir con un poco más de cuidado, sería interesante. Un punto de los muchos que le sí. esperan es la relación con Estados Unidos. Tanto Fox como eh, Calderón no lograron darnos un mínimo de planteamiento. Salinas sí, ya uh -huh. Cedillo no. Y la de Salinas fue bastante brutal. N nuestro planteamiento es realmente hacernos parte del mercado norteamericano, no pelearnos con ellos, sino irnos con ellos en todo. Esa era también la de Fox al principio, con Castañeda. Después eso se perdió y no hay eh, una política hacia Estados Unidos, salvo la del plan Mérida. ¿Cuál es la política hacia el mundo exterior que tiene Calderón? Es un, es un, interrogante. un nos la debe. Claro, sí. es una, es un, vamos, nos debe Enrique Peña Nieto una gran claridad o mayor precisión sobre un, una cantidad de temas enormes. Ahora va a Estados Unidos, por ejemplo, sí, sí sin que tengamos claro cuál es el objetivo, salvo tal vez. Sí. Eh, recuperar el espíritu de Houston porque ca generalmente en noviembre los presidentes electos de México van se reúnen con el presidente de Estados Unidos y en noviembre del 88 se reunieron en Houston George Bush Fox. Y con eh, con Carlos Salinas, Carlos Salinas y crean el espíritu de Houston que luego facilita la eh, la creación del tratado la aprobación del tratado de libre comercio de América del Norte que fue un viraje brutal en la relación de México con Estados Unidos. Pasó de ser un enemigo latente a un socio. A un socio. En el caso de Enrique Peña Nieto, eh, si eh, tomo tu planteamiento de que la variable suelta de la, del gobierno actual y de la relación es el Bien, crimen organizado, en ese sentido creo que los 15 minutos que según el programa eh, que difundió... La oficina de Peña Nieto van a, a reunirse él y no, no. Eh, el presidente Barack Obama. Deberían dedicarlo a discutir, pero rápido, que es urgente que cambie la relación en ese tema. Pero, Oye, Sergio. Eh, yo, ¿le iremos viendo, se nos acabó el no tiempo. No, nada más decirte que hoy publica en el Washington Post Peña Nieto un claro. artículo sobre qué es lo que le va a plantear a Obama. Bastante ligerito, pero en sí. fin, nos veremos en unos, en unos segundos. Espérenos. <laughs> Vamos a analizar ahora, eh, porque tuvo ocasión el Congreso Fundacional de un nuevo partido que no sé si se llamará Morena, pero que viene impulsándose con este nombre. Y vamos a tener una modificación en el sistema de partidos. El hecho de que ingresa un nuevo actor va a tener repercusión en todos los partidos, es decir, en el sistema de partidos. Muy particular. Eh, va a tener la, el impacto en la izquierda, porque es un partido de izquierda. Y ahí vamos a tener que ver cómo se define la izquierda políticamente, con sus instrumentos políticos hacia el futuro. Es una de las cuestiones que está en el, en el futuro para ser definida, ¿no? para resolver este interrogante. Porque empezamos a tener algunas sorpresas como que no es López Obrador el... Líder del partido que, que ha sido el líder del movimiento, sin duda, sin lugar a dudas de no nadie, ni dentro ni fuera de, de Morena, pues que él se fuera a ser el líder. Y se ha nombrado, o sea, electo eh, en una convención, en una asamblea, a eh, Martí Batres, que 24 horas antes de ser electo eh, fue, renunció a su militancia en el PRD y era subcoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. Entonces, esta es una novedad que sacude un poco, es decir, ¿qué va a ser este nuevo partido? La nueva secretaria general es una gente mucho más cercana a López Obrador, con una trayectoria importante, creo yo, doña Berta Luján, que fue contralora de, eh, el distrito, del gobierno del Distrito Federal cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Y tenemos una serie de, de carteras nuevas que hablan de que ese va a ser un partido con una fisonomía distinta, por lo menos, que todavía va a seguir siendo una especie de partido movimiento, como en algún momento se dijo que era el PRD cuando nació el PRD, y que va a tener esta disyuntiva de estar siendo jaloneado por el movimiento con sus propósitos y va a ser jaloneado también por la institucionalidad que tiene que asumir al cumplir las leyes para registrarse como partido político y para actuar como partido político. Entonces, vamos a tener una serie de cambios que vale la pena analizar. Ya para 2013, que hay 14 elecciones estatales, ¿va a intervenir o no? Si interviene sin registro, tendrá que ir, intervenir en alianza con los partidos de izquierda que han venido funcionando. Y desde luego tendrá que intervenir solo por ley, si está registrado ya, en el 2015. Y veremos qué fuerza logra, si es mayor o menor que la del PRD. Una, eh, un punto que a mí me llama la atención, me interesa, en este momento de fundación de un partido, eh, vuelvo a una de mis tesis que me gustan de Maurice Duvergier, que todo partido político tiene un sello en el inicio y que no lo va a perder nunca, el aunque lo quiera, no puede. Entonces el sello de Morena ahorita es de lo más importante. Vamos a ver si puede superar lo que el... PRD no superó que es la fragmentación, la división eh, en entre dos o más grupos en cada estado, en cada, eh, en cada situación en que, en que está eh, emergiendo. Tuve la oportunidad de ir hace poco a Sonora y ahí me encontré con que sí había divisiones. Se vuelven a dar las divisiones. Casi era imposible eh, que saliera con una unanimidad y contraste completo con el, eh, con el PRD. El otro punto es que en la presentación de un libro, que es el último libro que ha sacado eh, Andrés Manuel eh, López Obrador, que es, coincide con el surgimiento de, de Morena, pone una tesis, a ver qué les parece, en donde el objetivo último no es tanto alcanzar el poder, sino es el proceso para llegar a eso. Eh, lo, el medio es en realidad eh, donde está lo más importante, un, un movimiento político, un grupo de mexicanos que se lanza a la oposición y como ya van dos veces que eh, se pierde la eh, presidencia de la República, entonces en esta ocasión propone no es tanto llegar a la presidencia, es lo que vamos a hacer en el proceso, vamos a intentar cambiar. La cultura sí, no. cívica mexicana y ser una conciencia, la parte de conciencia de la ética es central. ¿Se puede? ¿Tiene sentido? Lo dejo como una pregunta. Lo vi en el libro y lo escuché en una entrevista. Eh, con Carmen con Aristegui, Andrés Manuel López Obrador, hablando precisamente, incluso decía, pues ganar la presidencia sería un reto fácil junto, junto a lo que sería eh, transformar, él decía en esta entrevista, eh, las conciencias, pero pues también me recuerda a lo que intentó el, el PAN, PAN. ¿Claro? el PAN quería fue un partido que surgió para transformar Moral, la conciencia del mexicano. Brega de eternidad. Sí, brega de eternidad, y... en fin, ¿no? Este, no sé si eso vaya a ser eh, la marca del de, partido. A mí me parece que el líder del partido, Paoli, es y seguirá siendo Andrés Manuel López Obrador, más allá de que el presidente formal del Comité Ejecutivo Nacional de, del partido en ciernes sea Martí Batres, incluso lo reconoció él en una entrevista del de, día de ayer, creo que en Milenio donde dice, sí, es el líder y además, digo, no estaría en su sano juicio si alguien dijera que el líder de Morena no es Andrés Manuel López Obrador. Está lo que mencionas tú de Sonora y algunos otros estados de la división, bueno, con un movimiento tan tan grande y con tantas raíces sociales, pues sí, es evidente que uno tiene que esperar eso. A mí lo que me importa aquí en el caso de Morena y que lo contrastaba leyendo el mismo jueves el posicionamiento de Manuel Bartlett, que está en Morena, contra el de Jesús Zambrano, que es el líder del PRD e identificado uh -huh. con los Chuchos, y si ves dos proyectos tan distintos que se te antoja difícil incluso su convergencia en la parte electoral. Y si no van juntos en la parte electoral, no. necesariamente se van a quitar eh, votos y va a retrasar, creo yo, las posibilidades del de PRD o de la izquierda, de una de las dos izquierdas, yo coincido más con el PRD, de llegar al poder. En un caso, decía Manuel Bartlett, no queremos una izquierda como la que están planteando los chuchos, incluso pone la palabra light. Y del otro lado estaba Zambrano diciendo, queremos construir un PRD, no solamente que se oponga, sino que tenga propuestas, etcétera, y habla incluso de una especie de socialdemocracia. ¿Se van a enfrentar estos y van a, van a disminuir sus probabilidades hasta que no quede claro quién se lleva, o sea, quién se puede no quedar no con la idea del de partido de izquierda Creo que se van a minar uno con otro. Disminuir o Fascinante el, el así como Enrique Peña Nieto es, es, un, es un enigma digno de ser analizado con más cuidado, sí. y ya lo haremos. Morena también es una, eh, es una experiencia que, que vale la pena seguir por varios motivos. Primero, porque pone en el centro dos ideas. No solo tra es transformar la conciencia, pero metiendo el tema de la ética y de la honestidad. Vamos, eso es eh, fundamental, que es un uh, reconocimiento de la corrupción sistémica que aqueja no solo al país, sino sobre todo a los partidos políticos que están inmersos en una cultura eh, sistémica de corrupción, de corrupción sí. a la cual le tienen que entrar para participar en elecciones. En ese sentido sí. hay, dos, hay dos aspectos que me parecen bien importantes que se, eh, el primero es, es, es el binomio entre eficiencia y cargos y cargos públicos porque uno de los dramas del PRD es que no han sabido en un buen número de, de casos qué hacer con los, con los gobiernos locales y han incurrido en los mismos vicios de corrupción sí. el, y al mismo tiempo eso se relaciona con la ineficacia. Son, eh, la izquierda es muy desorganizada sistémicamente, por tradición, con algunas excepciones. Morena tiene, por tanto, el reto de organizarse de otra manera y ejercer el poder de otra manera que se relaciona. Yo quisiera... Eh, perdón, ah, pero no, no termina, termina. termina, termina. En el el segundo riba, lugar, termina. que me parece también fundamental y ya lo he mencionado en varias ocasiones, es Andrés Manuel. Y Morena van a tener que resolver el reto creado por un liderazgo tan carismático y tan fuerte como el de Andrés Manuel. ¿Cómo se van? El, es decir, ¿cómo puede transferir a Andrés Manuel ese carisma y ese capital político indudable a la institución? ¿Cómo puede la institución crecer sin eh, lastimar la figura de Andrés Manuel? No lo sé, pero. Insisto, es uno de los, de los enigmas para los próximos años, porque si lo resuelven bien, van a cicatear a la izquierda y van a eh, poner equilibrios al ejercicio del presidencialismo priísta. Yo creo que es muy buena esta esta disyuntiva que estás planteando. Es una de las interrogantes que será importante resolver con análisis, quiero decir, de nuestra parte, porque yo tengo una sospecha o una preocupación en función de un partido auténtico que se está gestando, y es que se está reproduciendo o se pueda reproducir una cultura política de la simulación. El verdadero líder del PRI, que es el que ha impuesto la cultura política en México con todos sus patrones, era el presidente de la República. Y el líder aparente, como le decía don Daniel Cosio Villegas en, la, en el libro de presidencia, era otro, que el presidente nombraba. Esta es la imagen que ha quedado cuando se designa a un jefe del Comité Ejecutivo Nacional que está dirigiendo día por día el partido y López Obrador, me aseguran gentes que estuvieron en el Congreso, ha decidido dejar que las cosas se resuelvan democráticamente por los miembros. Por tanto, pues esta es una duda, no vamos a poderla resolver porque no. nos tenemos que ir, nos vemos la próxima semana, no nos deje.